la escuela de estudios generales la cátedra Enrique Macaya de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones le dan la más cordial bienvenida a la decimotercera conferencia del ciclo camino a la celebración del bicentenario de Centroamérica este ciclo inició en marzo del 2020 y se extenderá hasta diciembre del presente año con una actividad mensual. Esta tarde tendremos la segunda actividad del año 2021, la conferencia, las juntas delegados, el pacto de concordia y la adopción de las garantías individuales en Costa Rica, 1821-1841. Hola, historiadora licenciada Matilde Amalia Cerdas Alvarado. Un agradecimiento a la máster Carolina Mora y al doctor Vladimir de la Cruz, gestores de este ciclo de conferencias, a la Escuela de Estudios Generales, al, a don Gustavo Arroyo Godínez, director del IFED, y a los funcionarios del IFED y de la Biblioteca Nacional que colaboran en la logística y difusión de la actividad, y por supuesto a la conferencista. La conferencia será grabada y estará disponible también en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica, donde también podrán encontrar las 12 actividades anteriores. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias y le doy la palabra a doña Carolina Mora. Disculpas. Muchas gracias y buenas tardes a quienes hoy nos acompañan en una conferencia más del ciclo Camino al bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Como siempre, a nombre de la cátedra Enrique Macallan Laman de la Escuela de Estudios Generales, les doy la más cordial bienvenida. Nuestro agradecimiento a la Biblioteca Nacional y a su directora Laura Rodríguez, nuestra anfitriona. El Instituto de Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y su equipo y Vladimir de, de la Cruz, gestor de este proyecto que ya tiene un año de realizar actividades académicas en torno al tema del bicentenario de la independencia de Centroamérica. Hoy tengo el placer y el honor de presentar a una excelente historiadora, formadora de cientos de estudiosos de la historia costarricense cientos de profesores de cívica, de estudios sociales, de historia, dentro de los que me incluyo, a la licenciada Matilde Amalia Cerdas Alvarado. Matilde es licenciada en historia de la Universidad de Costa Rica, profesora de los cursos de historia de las instituciones de Costa Rica, historia de Costa Rica y formación ciudadana jubilada de la Universidad de Costa Rica, pero continuó enseñando en el Seminario Mayor el curso de Historia de la Cultura. También formó parte de la Junta Administrativa del Archivo Nacional entre 1978 y 1981 y de la Junta del Museo Nacional entre el 2013 y 2014. Hoy nos presenta la conferencia, las juntas delegados, el pacto de concordia y la adopción de garantías individuales en Costa Rica entre 1821 y 1841. Muchas gracias y los dejo con la profesora Cerdas Alvarado. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta charla del día de hoy. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la Biblioteca Nacional, a la cátedra Enrique Macaya, a la Escuela de Estudios Generales y al IFED del Tribunal Supremo de Elecciones por la oportunidad que nos brindan de hablar sobre el proceso de independencia de Centroamérica y de Costa Rica. Esta charla del día de hoy eh, tiene por objeto eh, referirme al, al inicio del proceso de independencia de Costa Rica a través de dos eh, eh, organismos que fueron determinantes en el inicio de ese proceso, que fueron la Junta de Legados de los Ayuntamientos y la Junta de Legados de los Pueblos. Porque en realidad el proceso de independencia es un proceso largo que en realidad... Eh, se había iniciado ya desde algunas décadas atrás eh, con los sucesos en Europa, eh, con eh, la situación de la ocupación napoleónica en España. Y esto, pues, de alguna forma, eh, tiene que influir en todo un proceso que se va a desencadenar principalmente a partir del año de 1821. Hace 50 años, eh, cuando se celebró el sesquicentenario de la independencia, en ese momento se publicaron valiosos libros y trabajos y también todavía en ese momento había una, un gran interés por eh, llegar a concretar cuál era la verdadera fecha de la independencia de Costa Rica. Desde luego, siempre hubo tesis a favor y en contra de una determinada fecha. Y finalmente, pues, nunca se llegó a un acuerdo, porque precisamente <laughs> es imposible. Eh, para un proceso de esta magnitud, decir que la independencia es en tal o en cual fecha. Eso sí, el año de 1821 tiene la importancia de que los sucesos que ocurren en México, en Guatemala y en Nicaragua provocan que los ayuntamientos de Costa Rica tomaran acuerdos eh, muy diversos y que finalmente condujeron a crear un gobierno provisional para la provincia, permitiendo que la separación eh, de la provincia de Costa Rica del Imperio Español se diera en una forma ordenada, segura. En ese año de 1821, la provincia de Costa Rica formaba parte de la Diputación Provincial de León, ya que eh, se había vuelto al régimen constitucional iniciado para España y para América en 1812 por la Constitución de Cádiz. Al iniciarse el año de 1820 una sublevación en la península del teniente coronel Rafael de Riego obligó a Fernando VII a jurar la constitución y terminar con el régimen absolutista que había instaurado a su vuelta a España después de la ocupación napoleónica. El antiguo reino de Guatemala eh, quedó dividido en dos capitanías, eh, perdón, dos diputaciones provinciales. Eh, la Diputación Provincial de Guatemala, a la que pertenecieron o estuvieron representadas eh, las provincias de, Oax de Oaxaca, eh, Guatemala, Honduras y El Salvador. Eh, y la otra, la de León de Nicaragua, en donde estaban representadas las provincias de Nicaragua y Costa Rica. El acta que se suscribió en la ciudad de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 eh, dispuso en la cláusula segunda que ese documento fuera eh, enviado a todas las provincias que habían eh, formado parte del antiguo reino, con el fin de que enviaran, eligieran y enviaran diputados a la ciudad de Guatemala para celebrar en ella un congreso que debería de decidir textual lo dice el acta el punto de independencia. La llegada de ese documento a la Diputación de León, a la ciudad de León, no tuvo buena acogida por los miembros de la Diputación, ya que desde luego consideraron que la Diputación de Guatemala se excedía en sus atribuciones. Esto se refleja claramente en el llamado primer bando de la Diputación de León del 28 de septiembre de 1821, en donde lo primero que se acuerda es la total independencia de Guatemala, que parece se ha elegido en soberana. Y como segundo acuerdo, la independencia del gobierno español, hasta tanto se aclaren los nublados del día y pueda obrar esta provincia de acuerdo a lo que exigen sus verdaderos intereses y empeños religiosos. La famosa frase de los nublados se acuñó en León y no en el ayuntamiento de Cartago como muchas veces se piensa. Y ha sido considerada muchas veces como una frase ambigua en la que las autoridades españolas de, Le de León utilizaron para eh, retrasar o dejar sin efecto esa posible declaración de independencia de España que había hecho la Diputación de Guatemala. En todo caso, si hubo una gran confusión en León con la llegada del documento de Guatemala, mayor va a ser la confusión que se va a presentar en la provincia de Costa Rica. El 13 de octubre de 1821, el jefe político superior eh, Juan Manuel de Cañas convoca una reunión extraordinaria del Ayuntamiento de Cartago para dar a conocer los documentos llegados de León. Vienen en el mismo correo los dos documentos, tanto el acta de Guatemala como el primer bando de la Diputación de León. De tal manera que para los miembros del Ayuntamiento de Cartago, pues solo podían surgir dudas. Porque, por un lado, Guatemala nos convocaba a un congreso, y por el otro lado, León lo primero que hacía era declararnos independientes de Guatemala para decidir el punto de independencia. Realmente fue una, una labor muy difícil la que tuvieron en sus manos estos regidores. Y. Eh, después de discusión y de expresar muchas dudas con respecto a los documentos llegados, decidieron que lo que correspondía era plegarse a lo acordado por la Diputación de León. Eh, y también consideraron que era conveniente que el señor jefe político Cañas eh, visitar a los ayuntamientos de San José, Heredia y Alajuela para conocer la opinión de esas ciudades. Eh, además, y creo que muy comprensible ante las noticias que habían traído los documentos, el último acuerdo fue celebrar el domingo siguiente, 21 de octubre, una misa. Para implorar auxilios celestiales en época tan lamentable, así lo dice el acta. Eh, Cañas cumple con lo pedido por el ayuntamiento y empieza a visitar los ayuntamientos de las tres ciudades. Entre tanto, los vecinos de Cartago y los regidores siguen meditando el acuerdo que tomaron el 13. Y eh, empiezan a dudar del acuerdo. Sobre todo, surge la gran preocupación de que si la situación podría llevar a un enfrentamiento entre Guatemala y Nicaragua, y que eso obligara a la provincia de Costa Rica a tomar partido en favor de uno o del otro, cosa que desde luego no querían aquellos vecinos de Cartago porque solo podía traer problemas a la provincia. Finalmente decidieron pedirle al alcalde primero, en ausencia de Cañas, que convocara una nueva reunión de extraordinaria de ayuntamiento el 15 de octubre y en esa sesión el ayuntamiento de Cartago después nuevamente en una larga discusión Llegó a la conclusión de que el acuerdo tomado el 13 había sido precipitado e irreflexivo. Y que por lo tanto el nuevo acuerdo era que la provincia de Costa Rica se mantendría al margen tanto de lo acordado en Guatemala como de lo acordado en León. O sea, en otras palabras, aquí no había pasado nada, quedaba el jefe político Cañas al mando superior de la provincia las autoridades militares y políticas continuarían en sus funciones. Pero en esa misma reunión del 15, el ayuntamiento de Cartago tomó otro acuerdo, que fue el enviar por correos extraordinarios a las ciudades de San José, Alajuela y Heredia, y también a la de Ujarras, eh, comunicación de su acuerdo de mantenerse al margen. Eh, el ayuntamiento de San José, que en la primera sesión eh, de Cabildo Extraordinario con presencia de Cañas, había tomado un acuerdo muy similar al de Cartago, o sea, aceptar lo acordado por León, cuando recibe el, el correo procedente de Cartago con el segundo acuerdo, eh, considera que la segunda decisión de Cartago ha sido lo más prudente y que por lo tanto eh, el Ayuntamiento de San José también se ah, eh, también considera que lo mejor es mantenerse al margen, que no se haga ninguna novedad en la provincia. Así continuamos eh, eh, pues sin que se haga novedad. Pero diferente fue la decisión del Ayuntamiento de Heredia. Cuando eh, Cañas visitó el Ayuntamiento de Heredia, los eh, regidores heredianos, desde el primer momento y prácticamente sin una discusión tan larga como había sucedido en nosotros, consideraron que no había nada que discutir, que la. Obligación de la provincia era acatar las disposiciones de la Diputación de León. Eh, de tal manera entonces que eh, Heredia no cambia. A la juela, que es la última en reunirse, y por cierto, ya en ausencia de Cañas, supongo yo que Cañas, al estar en Heredia, conoció de la decisión de Cartago de mantenerse al margen y por lo tanto decidió regresar a Cartago. No visitó la ciudad de Heredia, mandó los documentos. Perdón, no visitó la ciudad de La Juela, mandó los documentos. Es posible que como La Juela fue la que quedó de último, en el mismo correo en que llegaron los documentos que mandó Cañas, también llegó el segundo acuerdo de Cartago, porque al sesionar el ayuntamiento bajo la presidencia del alcalde primero, a la Juela de una vez acordó que lo más prudente y conveniente para la provincia era no hacer ninguna novedad y por lo tanto mantenerse al margen de lo acordado por eh, Guatemala y por León. Eh, en este momento, como pueden darse cuenta, en solo tres días después de haber llegado eh, la primera noticia a Costa Rica, se han producido acuerdos y desacuerdos que viéndolo así, eh, lo único que podríamos pensar es que los ayuntamientos iban a provocar que se entronizara la anarquía en la provincia. Pero va a ser totalmente diferente. La ciudad de San José, cuando decidió mantenerse, o sea, mantenerse al margen acogiéndose al segundo acuerdo de Cartago, le sugirió al de Cartago por medio de un correo que enviaran... Eh, eh, es decir, el, el ayuntamiento de San José le sugirió a Cartago que recibiera un legado de su ayuntamiento para en adelante tomar esas decisiones. Lo mismo hizo el ayuntamiento de Ujarras. Ante esa situación, el ayuntamiento de Cartago recogió la idea y se dirigió a los ayuntamientos pidiéndoles a todos, a Heredia, a La Juela, a San José y a Escazú, que hasta el momento no había sido tomado en cuenta, que enviaran legados para que en unión con el Ayuntamiento de Cartago eh, formaran una representación de la provincia. Eh, todas las ciudades aceptaron, eh, a excepción de Heredia, que en el primer momento dijo que no que ya el acuerdo de su ayuntamiento era firme, que no había que tomar ninguna otra decisión, nada más que esperaban las, eh, las medidas que adoptara León, pero finalmente dijo que, bueno, que mandaba su legado, pero únicamente eh, para conocer de lo que se hablara ahí y que podía tomar acuerdos en tanto estos no se opusieran a la decisión de mantenerse fieles a la Diputación de León. Así finalmente, el 25 de octubre de 1821, en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Cartago se instala la Junta de Legados de los Ayuntamientos. Esta Junta asumió formalmente la representación de la provincia ya que sus miembros eh, o legados habían sido nombrados por los ayuntamientos y ellos consideraban que el hecho de estar nombrado por los ayuntamientos les confería representación popular. En la segunda sesión del día 26 de octubre se propuso eh, la, la idea que desde un principio había venido dando vueltas. O sea, que se formara una junta superior gubernativa interina que gobernara la provincia con separación absoluta, tanto de, de España, de Guatemala y de León, en tanto, y aquí repiten la famosa frase, se aclaran los nublados del día. Eh, en esa sesión eh, sucedió algo muy interesante y es que en el momento en que los legados propusieron la integración de una junta provisional de gobierno surgió una larga polémica entre el bachiller Osejo legado por Ujarras y don Santo Lombardo legado por las ciudades de Cartago y Escazú, en el cual Osejo argumentaba que los legados por los ayuntamientos no tenían facultades para nombrar un gobierno provisional, ya que para ello requerían que sus eh, credenciales hubieran sido otorgadas por sus respectivos pueblos, que no hacerlo de esa manera era eh, ir en contra de la constitución y las leyes. Claro que Osejo se está refiriendo a la constitución española y las leyes vigentes. Lombardo, por el contrario, dice que si los ayuntamientos son representación de sus pueblos, puede otorgar credenciales a sus legados. Lo cierto es que la tesis de Osejo este, sembró la duda en aquellos legados y por esa razón, en esa sesión del 26 de octubre se acordó que los legados regresaran a sus ciudades, discutieran el punto con sus respectivos ayuntamientos y... Eh, regresaran a Cartago el día 29 de octubre para continuar con, las con sus labores. Pero resulta que el 29 de octubre de 1821, en horas de la mañana, el jefe político Cañas convoca nuevamente en forma extraordinaria al ayuntamiento de Cartago para dar a conocer los documentos que habían llegado. Eh, de la Diputación de León la noche anterior. En esos documentos, esto es lo que, esos docu ese acuerdo de León del 11 de octubre de 1821 es lo que comúnmente conocemos como el segundo bando de la Diputación de León. En ese documento, eh, la Diputación de León nos comunica que ha decidido proclamar la independencia de España bajo los mismos términos que lo ha hecho en México el señor don Agustín de Iturbide y que por lo tanto se pone bajo, el ejer bajo la protección del ejército protector de las tres garantías. Y en el mismo documento se dice que si Guatemala hubiera jurado la independencia de España bajo los mismos términos que lo ha hecho esa diputación, eh, los leoneses están dispuestos a eh, darle a Guatemala pruebas de unión, orden, amistad y mutua legal correspondencia. Pero que si no, pues aseguran que mantendrán con ella la buena y cristiana armonía que debe reinar entre hermanos. Nuevamente el ayuntamiento de Cartago se ve ante una difícil situación. Lo que pasa es que ese día no es solo el ayuntamiento de Cartago el que va a tener que enfrentar el asunto. Eh, algunos de los legados de los ayuntamientos ya estaban de vuelta, ya que ese día tenían que continuar las sesiones. Y eh, Después de la lectura de los documentos, como había venido pasando en todas las sesiones, se vieron obligados a tomar una decisión. Y la decisión eh, que les pareció más conveniente fue la de nuevamente plegarse a la, de, a la decisión de la Diputación de León, jurar la independencia de España con arreglo al imperio mexicano, a los planes del imperio mexicano y señalaron el día primero de noviembre para hacer la jura solemne de la independencia de España y el compromiso de observar la constitución y las leyes que promulgara en México el imperio mexicano. Ese acuerdo, o bueno, sea, lo que conocemos como el acta del 29 de octubre. Fue firmado por el jefe político Cañas, cuatro funcionarios civiles, los clérigos, los 15 miembros del ayuntamiento y seis legados de los otros ayuntamientos que se encontraban de regreso en Cartago. Lo cierto es que de acuerdo al acta del 29 de octubre dejábamos de pertenecer al imperio español para agregarnos al imperio mexicano, a, al cual eh, también la corona de ese imperio se le había ofrecido a Fernando VII. Pero la verdad es que aquí no conocíamos los detalles del plan de iguala. Simplemente pienso yo que eso está muy claro desde el primer momento. Costa Rica, eh, los legados y los ayuntamientos hablaron de una junta de gobierno provisional. O sea, nunca existió la idea de que la provincia de Costa Rica podía gobernarse por sí sola. Siempre existió la idea de que teníamos que anexarnos a una unidad política mayor. Ahora, como sucedió... Eh, que en ese momento estaban los legados de los ayuntamientos, concretamente de Ujarraza, Alajuela, San José, Heredia, Barba y Bagaces, que bueno, hasta en ese momento llegaba el señor, se entiende por la distancia. Este documento eh, tradicionalmente se considera el Acta de Independencia de Costa Rica, pues por la presencia de esos legados. Pero como sucedió eh, antes, ahora nuevamente vuelven a darse decisiones diferentes en las otras ciudades. Igual que se había hecho antes, se comunicó a las ciudades y en la ciudad de San José, al reunirse su ayuntamiento, nuevamente hubo una larga discusión y aquí los regidores del ayuntamiento de San José. Eh, posiblemente eh, lo que nos revela que lógicamente muchos de esos regidores tenían algún acceso a través posiblemente de la Universidad de León o de cierta literatura a las ideas de la ilustración, porque muy claramente se plantea en San José que el lazo que ataba a Costa Rica con los, las... Eh, autoridades de León y Guatemala había quedado definitivamente roto y que por lo tanto eh, todos los pueblos de la provincia volvían a su estado natural de independencia y libertad que por lo tanto los pueblos eh, estaban en libertad de formar un nuevo pacto social bajo el cual organizarse en una nueva forma de gobierno. Y que por lo tanto la ciudad de San José era libre e independiente y se hallaban sus hijos en perfecta libertad y justa igualdad y restituidos al goce de sus naturales derechos. Y por esa razón la ciudad de San José fijó el día 4 de noviembre para llevar a cabo la jura solemne de la independencia de España, pero no hacen ninguna mención al Imperio Mexicano. Como pueden imaginar, eh, la ciudad de Heredia lógicamente se plegó a lo decidido por León, de tal manera que Heredia también dispone a hacer la jura al Imperio Mexicano. Y Alajuela decide eh, nada más declarar la independencia de España y conociendo eh, el acuerdo de San José, decide nombrar dos legados extraordinarios del Ayuntamiento de Alajuela, esta vez ante el Ayuntamiento de San José, para que en adelante se tomen las decisiones en forma conjunta de parte de las dos ciudades. Sin embargo, eh, al recibir los legados extraordinarios de Alajuela, el Ayuntamiento de San José vuelve a insistir ante el de Cartago de que se continúe con la reunión de los legados. Cartago acoge la idea, pero aquí nos damos cuenta de que la polémica sostenida entre lombardo y Osejo realmente había eh, producido verdad efectos porque el ayuntamiento de cartago al dirigirse a los ayuntamientos de las ciudades pide expresamente que esos legados sean elegidos por los ayuntamientos y el pueblo o sea, en otras palabras, lo que está pidiendo el Ayuntamiento de Cartago es que esos legados sean elegidos en cabildo abierto, lo que sí constituye una verdadera representación popular. Efectivamente, el 12 de noviembre de 1821, nuevamente en la ciudad de Cartago, se instala la segunda junta, a la que le damos el nombre de Junta de Legados de los Pueblos precisamente por el carácter de eh, elección popular eh, a través de los cabildos abiertos que tuvieron sus legados. Ese día, al instalarse la junta en la ciudad de Cartago, algunos de los legados que asistieron todavía conservaban las credenciales otorgadas por los ayuntamientos. Entonces se tomó el acuerdo de que se considerarían legados provisionales, pero bueno, finalmente se logró, durante las labores de la Junta, que fue de muy pocos días, se logró que todos los legados que integraron la Junta de Legados de los Pueblos fueran de elección popular. El, en la sesión del 12 de noviembre, bien que se instaló la Junta, lo primero que conocen es la renuncia del jefe político Cañas, la que acepta inmediatamente la Junta. Eh, asumiendo, al aceptarle la renuncia a Cañas, asume el mando político, militar y de Hacienda de la provincia. Con lo que en ese momento la Junta de Legados de los Pueblos se convierte también en junta de gobierno interina. Y eh, esto se lo comunicó a todos los pueblos de la provincia, pero esa no era realmente la misión de la junta. Recordemos que la misión de la junta era eh, integrar una junta de gobierno eh, interina, pero es decir, ya con todo un documento que justificara el funcionamiento de esa junta. La junta continuó sus su sesiones y se estaba discutiendo este asunto, pero resulta que el día 19 de noviembre, siete días nada más, habían pasado. El ayuntamiento de San José se reunió extraordinariamente y consideró... Que la Junta reunida en Cartago se estaba atrasando demasiado en su eh, objetivo de constituir la provincia y que por lo tanto eh, nombraba dos legados extraordinarios para que se trasladaran a Cartago para ayudar a la Junta en la difícil labor de establecer un gobierno provisional para la provincia. Finalmente, ¿verdad? El 23 de noviembre de 1821, la Junta integró una comisión integrada por cinco legados este, para que redactaran el proyecto del documento que debía constituir políticamente a la provincia. Finalmente, y de acuerdo a las actas. Eh, el primero de diciembre, esta comisión de cinco miembros presentó el proyecto, el cual en esa primera sesión fue leído, así lo dice el acta, leído, discutido, adicionado, reformado y finalmente aprobado. Es decir, todo en una sesión. De esa manera, se aprueba el... Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. Este documento vino a legislar específicamente sobre los asuntos, eh, digamos, necesarios de, del gobierno. La, la forma de gobierno, las atribuciones de ese gobierno, cómo se elegiría, quién el... Cómo, es decir, cuántos miembros lo integrarían y en dónde residiría. Todo lo demás quedaba apoyándose en la Constitución española y leyes vigentes. En el preámbulo del pacto, volve, eh, pacto que eh, su nombre realmente es Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, pero que gracias a un estudio realizado, por el jurista don Hernán Peralta y que tituló su trabajo El Pacto de Concordia. Lo conocemos con ese nombre abreviado. Don Hernán Peralta considera que la Junta de Legados fue la primera asamblea constituyente reunida en Costa Rica, precisamente porque intervinieron en, él, en la elección de sus legados los, las municipalidades y el pueblo. Y veremos de dónde sale ese nombre que le da don Hernán Peralta, ya que en el preámbulo se dice que una vez eh, eh, que se ha asumido la independencia del gobierno español y dice el pacto que esa independencia del gobierno español ha sido jurada. En esta y las demás provincias del reino, entendemos del reino de Guatemala, porque además agregan y aún en toda la América septentrional se hallan libres los pueblos, dice el, el preámbulo, para constituirse en una nueva forma de gobierno. Y deseando los pueblos de esta provincia. Eh, Mantenerse libre, segura, tranquila y unida por un pacto de unión y concordia, eh, entonces concurren al establecimiento al establecimiento de un gobierno supremo constitucional. Como pueden ver, es muy difícil eh, detenernos en eh, los detalles del pacto se nos irían no sé cuánto tiempo. Pero lo cierto es que el pacto estableció una junta de gobierno de siete miembros, la cual eh, asumiría el gobierno eh, militar, político y de hacienda de la provincia. Dice expresamente el documento que en la, en la Administración de Justicia solo velará para que se cumpla que continúan los tribunales de justicia de acuerdo con la Constitución y leyes vigentes. Eh, también se dice que esa Junta Provisional de Gobierno será elegida por el sufragio, por el mismo sistema de sufragio establecido en la Constitución Española sistema de sufragio que tuvimos no solo en esta, sino en todas nuestras primeras constituciones, incluida la Carta Federal. Y un pequeño detalle, y es que dice que ese gobierno, que duraría un año, cada año habría que elegirlo, eh, residiría tres meses al año en cada una de las ciudades principales de la provincia. O sea, aquí encontramos el más lejano antecedente de lo que fue después la ley de la ambulancia de 1844 y que tantos problemas causó. Me interesa ahora eh, señalar que el pacto tuvo dos, dos reformas, eh, una en marzo de 1823 ya que el Congreso, que el mismo pacto establece, llegó a considerar que siete miembros eran muchos. Entonces, en lo que llamamos el primer estatuto político, eh, redujo el número de miembros de siete a cinco y señaló como residencia del gobierno de la ciudad de Cartago. Esto fue el 17 de marzo del 23. Muy poco duró este documento porque a los pocos días llega a la provincia la noticia de que El Salvador ya ha sido eh, sometido por los ejércitos eh, de Iturbide y entonces los partidarios del Imperio Mexicano consideran que muy pronto llegarán las órdenes del Imperio Mexicano y temerosos. De que las ciudades de Alajuela y San José fueran a poner problemas para la anexión al imperio, pues se enfrentaron. Lamentablemente, llegamos a tener un conflicto, el primer conflicto armado que vivimos. El 5 de abril de 1823, en el sitio de Ochomogo, se enfrentan las tropas cartaginesas y josefinas. Es un combate que duró unas horas pero que es muy lamentable, sobre todo si se toma en cuenta que nos enfrentamos por un imperio que ya no existía. El imperio mexicano había caído desde el primero de febrero de 1823. Me interesa ya para terminar indicar que en el Pacto de Concordia se establecieron los derechos para los ciudadanos se consideró que eran ciudadanos todos aquellos eh, hombres libres nacidos en la provincia o avecindados en ella con, en el caso de los avecindados, con cinco años de residencia. Y que la provincia respetaba la libertad civil, la propiedad y todos los demás derechos naturales ilegítimos de toda persona y de cualquiera pueblo o nación. En esto el pacto es amplio al hablar de esos derechos, pero en cuanto a la religión es intolerante porque lo que hace es copiar el artículo 12 de la Constitución de Cádiz y se dice que se prohíbe el ejercicio público de cualquier otra religión que no sea la católica, apostólica y romana. Esta redacción la mantuvimos, la tuvo la Constitución Federal y la tuvieron las primeras constituciones del Estado de Costa Rica. Tanto en los dos estatutos políticos, tanto el que se redacta después del conflicto de Ochomogo, el 16 de mayo de 1823, como el anterior, en ambos se dijo que la... Provincia de Costa Rica sería dependiente o confederada de aquella potencia americana a la que conveniera adherirse. Es por esta razón que Costa Rica ingresó a la República Federal Centroamericana de una forma, eh, es decir, normal, pacífica, hubo una transición de autoridades simplemente porque estaba previsto esa, ese agregarse a otra provincia. De tal manera que en el momento en que se reúne la Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala y llegan las órdenes para que en Costa Rica se eh, reúna una Asamblea, Nacional, una Asamblea Constituyente que redacte la constitución interna del Estado. Y más tarde la Asamblea Nacional Constituyente dispone que se elija un jefe de Estado provisorio. Eh, la Junta traslada el gobierno a Juan Mora Fernández, que es nuestro primer jefe provisorio, y así entonces el paso de provincia independiente con un gobierno interino a Estado federado es una transición eh, muy ordenada. Eh, en la Asamblea Nacional Constituyente tenemos que mencionar esto porque es muy importante. La Asamblea Nacional Constituyente, uno de los decretos más, eh, la de Guatemala, de los decretos más importantes que va a dictar. El 17 de abril de 1824 es abolir la esclavitud para toda la, para todo Centroamérica. Se dice que no puede ser esclavo eh, nadie en Guatemala, ni si, en toda la, en la Federación de Centroamérica, ni ciudadano quien tra, trafique con esclavos. Este acuerdo se va a convertir en un artículo de la Constitución Federal de 1822, perdón, de 1824, y es el artículo 13, que abole la esclavitud y que es un eh, acuerdo importantísimo, porque recuerden que en el pacto se hablaba de los hombres libres. O sea, en ese momento todavía se consideraba que había hombres libres y otros que no. Costa Rica, como Estado federado, eh, integra, como dije, su Asamblea Constituyente, redacta su ley fundamental tal y como corresponde a un sistema federal eh, que eh, manejaría el gobierno interno de la provincia. Y en ese... Um, en esa ley fundamental, el capítulo primero titulado de los costarricenses consagra ampliamente los derechos y deberes de los costarricenses, hablando de todo tipo de libertad de pensamiento, de palabra, de escritura, igualdad ante la ley, de reunión pacífica, tanto para fines privados. Como para discusión política o examen de la conducta de sus funcionarios. No quiero dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente, el hecho de que en la ley fundamental se consagra la libertad de escritura y no de imprenta, ya que eh, la, la Asamblea Nacional Constituyente desde el año 24 había. Eh, pedido que se integrara una tertulia patriótica en Costa Rica empieza a funcionar y esa tertulia patriótica de Costa Rica fue muy importante en la en la en la difusión de de los derechos de los individuos colaboró también mucho con el gobierno eh, para la instalación de la primera casa de enseñanza pública en el estado de Costa Rica. Y fue precisamente esa tertulia patriótica la que se dirigió al Congreso Constituyente pidiendo textualmente que no se consagrara en nuestra carta la libertad de imprenta, sino la libertad de escritura ya que, dicen ellos textualmente, existe la libertad de imprenta, pero no tenemos ese instrumento. Más esto puede remediarse si se aplica la ley a los manuscritos que los ciudadanos en uso de su libertad puedan y quieran presentar a la tertulia. Eso originó muchas discusiones en el seno del Congreso Constituyente, pero finalmente se se consagró la libertad de escritura. Esto dio lugar a que se estableciera un editor público al que los ciudadanos le enviaban sus colaboraciones. Ese editor público debía conservar el original y la firma del ciudadano que lo mandara y este semanalmente se publicaría una gaceta de apliego para lo que la municipalidad de San José levantó una suscripción de manera que no faltara eh, semanalmente la Gaceta. O sea, que nuestro primer periódico, este propiciado por la libertad de escritura, fue manuscrito. Sabemos que la imprenta es traída al país en 1830 por don Miguel Carranza. Y en esa primera imprenta, que está en las salas de nuestro Museo Nacional, se editó nuestro primer periódico, El Noticioso Universal. Le siguieron La Tertulia, El Editor, El Mentor Costarricense, y muchos otros periódicos que se fueron sumando hasta llegar al año de 1868, en que. Eh, se publicaron tantos periódicos con motivo de esa campaña, de la campaña política de ese año, que es, ha sido considerado como el año de oro de la libertad de imprenta en Costa Rica. Bien, creo que me he extendido más de lo que pretendía. Este, agradezco mucho la atención. Eh, se me quedan algunas cositas que hubiera querido referirme. Sobre toda la separación de Costa Rica de la Federación y a las disposiciones constitucionales de Carrillo, pero eh, tal vez en las preguntas, si es que hay oportunidad, tendremos oportunidad de referirnos a ello. Nuevamente, muchas gracias y vamos a ver si este, hay alguna pregunta. Muchísimas gracias a la profesora eh, Matilde Cerdas por esta excelente exposición. Estoy segura de que todos habríamos estado contentísimos si hubiera seguido explicando todo lo que quiere, lo que le quedó en el tintero. Eh, por el momento hay una serie de saludos y felicitaciones de gran cantidad de exalumnos y exalumnas de la profesora. Eh, por ejemplo, Javier Agüero, a Adrián Jaén Amador y este, Ana Bonilla, Joana Barrientos, Marie Nieves Barahona, José Rafael Flores Alvarado, Ronald Eduardo Díaz, Javier Zúcar, Flora Matilde Vargas y don José Rafael Flores tiene una pregunta. Dice, desde Escazú, un saludo a la colega por su interesante conferencia. La consulta es, ¿se puede considerar el 29 de octubre de 1821 como verdadera independencia de nuestro país? Sí, yo pienso, don José Rafael, que precisamente caemos en ese asunto de que es muy difícil eh, plegar el, el, la independencia a una fecha en concreto. Yo pienso que el acta del 29 de octubre tiene la importancia, para mí la importancia que tiene, es la presencia de los legados, es decir, el que los legados estuvieran presentes dan la idea de cierta representación de la provincia. Pero como lo dije, los legados decían una cosa y después los ayuntamientos se reunían y cambiaban de opinión. Vimos que fue tan cambiante. Vea que, por ejemplo, el legado de San José en esa ocasión era Don Juan de los Santos Madrid. Firma el acta del 29 de octubre en Cartago. Pero está de vuelta en San José cuando San José realiza la reunión del ayuntamiento y precisamente don Juan de los Santos Madrid es uno de los regidores que más intervienen en el ayuntamiento de San José para insistir en la tesis de que en la ciudad de San José había roto los lazos que la unían a España, Guatemala y a León que por lo tanto se hallaban libres los eh, habitantes de la ciudad de San José para formar un nuevo pacto social. O sea, en otras palabras, el propio Don Juan de los Santos Madrid, eh, dos días después de haber firmado el acta en Cartago, se está desdiciendo. Yo creo que esto no tiene la menor importancia, porque al final de cuentas... Eh, es un hecho real de que aquí en estos primeros años nadie pensó ni por un momento que la provincia de Costa Rica se podía gobernar por sí sola, sobre todo por una razón. Costa Rica había estado muy alejada de los centros políticos del gobierno español. Eh, es muy distinta la situación de Guatemala o de la misma ciudad de León a la situación de Costa Rica. Así es que nosotros siempre tuvimos esa idea. Es cierto que la idea más fuerte en un primer momento fue la de México por el segundo bando de León, pero también en esos días que transcurrieron entre el acta del 29 de octubre y la proclamación por parte de la Junta de Legados del Pacto social fundamental interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, también fueron surgiendo otras ideas, también empezó a tomar forma una idea en el mismo Cartago y en algunos vecinos de San José, y fue bueno, y si no nos sirve el Imperio Mexicano, unámonos a la Gran Colombia. Y también... Eh, en su momento se pensó, bueno, y si asistimos al congreso al que convocó Guatemala, o sea, yo creo que lo que definitivamente no es válido es hablar, como se habló por un tiempo, de unionismo, o de imperialismo y, y separatismo, o de imperialismo y, y ciudades imperialistas y republicanas, porque. Yo creo que la idea de república era algo muy nuevo. La verdad es que no teníamos claro que era una república. Y tal vez lo de imperio no nos sonaba tan mal, porque bueno, al fin y al cabo habíamos pertenecido a un imperio. Pero por eso es que yo sigo creyendo que este es un proceso. Un proceso que se podría llevar según los criterios. Podríamos llegar hasta el momento en que Carrillo... Eh, da las bases del Estado costarricense, pero todavía podríamos seguir discutiendo si eso no sigue hasta la proclamación de la República o más allá, ¿verdad? Con el gobierno de Juan Rafael Mora. Así es que por eso creo que no puede haber una fecha. Bueno, siguen los, los mensajes y los saludos de Raquel Acuña. Macarena Barahona comenta, gracias, Matilde, por tu trabajo y lo interesante de la participación de las provincias y gobiernos locales. Saludos Sancho, muy agradable exposición, fundamentada e informada. Muchísimas gracias. Lo mismo Francisco Rodríguez, Carlos Sánchez, Rosario Blanco, Luis Fernando Jaén. Saludos, profesora. Buena exposición, excelente conferencia de parte de Georgina Mora. Como siempre, es un gusto escucharte y aprender tanto. Eh, yo sí quería que, que si, ya aprovechándome que estoy aquí en, 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 la, en el micrófono, si podías eh, referirte a lo que me quedó a mí. Eh, Sonando eh, esta precisamente observación que hacía Macarena, Barahona, de eh, la participación de los gobiernos locales en este proceso, que es precisamente a partir de la famosa eh, este, reunión el 29 de octubre en Cartago. Eh, y quería saber si eh, hubo procesos similares en, en, otros, eh, en otras provincias de Centroamérica en donde se solicitara que los legados fueran electos por cabildo abierto. Sí, en realidad yo no tengo conocimiento. Concretamente, don Hernán Peralta, en su libro del Pacto de Concordia, que también don Hernán Peralta es un gran conocedor de todo el proceso este de independencia en Centroamérica por su otra obra. Que es Agustín de Iturbide y Costa Rica, Don Hernán asegura que esta situación no se dio en ninguno de los otros pueblos de la provincia. Yo pienso que es hasta cierto punto lo más lógico, porque la verdad es que. Tanto Guatemala como Nicaragua tenían para que tomara decisiones a las diputaciones. Eh, también en el año 21 lo que pasa es que no la noticia no llegó, eh, o sea, cuando Honduras recibe el acta de Guatemala de 15 de septiembre de 1821 no había recibido todavía la noticia, pero sí se había dispuesto que se creara otra diputación provincial en Comayagua. No llegó a funcionar porque vino el proceso de independencia, pero esto lo que nos indica es que también en Comayagua, que era la antigua capital de la provincia de Honduras, había autoridades suficientemente organizadas. El el proceso en Salvador sí fue un poco diferente, sobre todo porque en el momento en que en El Salvador se conoce la, la uh, posibilidad de anexarse al Imperio Mexicano, el pueblo salvadoreño sí es el único que definitivamente desde el primer momento se opone a pertenecer al Imperio Mexicano. Tanto que en una de las actas del Ayuntamiento de la Ciudad de San Salvador llegaron hasta proponer pedirle a la Unión Americana aceptada como un Estado de la Unión por ser un gobierno republicano con tal de no pertenecer a una forma imperial. ¿Verdad? Tamaño problema se nos hubiera hecho, ¿verdad? porque hubiéramos quedado ensanguchados, pero eh, no conozco yo eh, de otra de otra actitud. Por eso eh, me parece a mí que es tan importante destacar estas dos juntas, ¿verdad? Porque fue un proceso popular muy democrático. Y eh, bueno, eh, en cuanto a los cabildos abiertos, realmente ese fue el único sistema de elección popular que existió desde la fundación de las ciudades, en el mismo proceso de colonización. En la fundación de las ciudades hay que reconocer eso, realmente es importantísimo. Por eso los cabildos eh, que nos llegan a través de Castilla, pero lógicamente de origen romano, eh, sí no sesionaba el cabildo abierto y se declaraba fundada la ciudad no se consideraba que la ciudad estaba fundada así es que por eso a mí me parece tan importante este proceso en Costa rica con la participación de los cabildos o ayuntamientos no me acuerdo, Carolina. Perdón, pero no oye Carolina. Perdón, perdón, estaba en silencio. Eh, de Don José Rafael Flores Alvarado, ¿tendrá validez conmemorar el Bicentenario en este año? Pues yo creo que sí. A mí me parece que precisamente el año 21, por los sucesos de México, Guadalajara y León y en la misma Costa Rica pues inició un proceso. Así es que a mí me parece que es perfectamente válido que celebremos el bicentenario entendiéndolo de esa manera. Iniciamos un proceso que va a durar otras décadas, pero, pero bueno, si esos sucesos no se hubieran dado, eso no es dable en historia pensarlo. Pero bueno, eso es lo importante, se dieron. Y de ahí arrancó un proceso. Y eh, claro que vamos a entender. Lo, yo, yo creo que lo más importante de celebrar el bicentenario es eso: que nuevamente, como sucedió hace 50 años con la celebración del sesquicentenario, nuevamente volvamos a poner eh, los ojos en ese proceso tan importante. Que le demos, eh, sobre todo a los jóvenes, conocimiento de lo que fue nuestro proceso, que se reafirme la. Yo creo que hay dos ideas en esto que yo hablé muy importantes. Una es esa tendencia democrática que va a tener la provincia de Costa Rica desde un principio. Y la otra, ese. Tratar de estar en paz. Vean que a Cartago lo que le preocupaba era que hubiera un enfrentamiento entre León y Guatemala y tuviéramos que vernos eh, comprometidos en eso. Por eso digo yo que el combate de Ochomogo fue muy lamentable. Aunque durara horas, fue una disputa entre hermanos en una provincia que realmente como lo dijeron en un montón de documentos, quería mantenerse tranquila, unida y segura. Entonces yo creo que lo importante es destacar eso, ese deseo de la provincia y de que no tenemos ninguna alteración para pasar de provincia. A República Federal y después para salirnos de la Federación tampoco va a haber ningún problema. Es decir, son procesos jurídicos y legales que se van a ir dando de una forma eh, natural, ¿verdad? Y yo creo que es importante que eso se conozca. Bueno, creo que has cumplido entonces con parte de ese compromiso <laughs> el día de hoy. Eh, nuevamente agradecerle a la profesora Matilde Cerdas, a doña Laura Alifed, que nos permite, gracias a sus técnicos, estar eh, transmitiendo y eh, invitarlos para la siguiente conferencia del ciclo Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias para todos y para todos mis exalumnos que me han saludado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las instituciones que intervinieron para que esto pudiera hacerse una realidad.